Es dura la migración que sufren las comunidades. Muy pocas tienen familia allá y ahí saben dónde quedarse, pero hay personas que se lanzan al éxito y se alquilan un cuarto y pues ahí están padeciendo, y también los trabajos son mal remunerados. La gente que migra del campo hacia la ciudad encuentra oportunidades laborales como albañil, por ejemplo, de chofer a veces, también algunas veces como músicos, ¿no? Lo que más frecuente son los trabajos más bajos, se podría decir, y peligrosos, ¿no? Boceadores y también el comercio informal. Para los jóvenes en especial son bajas y con salarios muy bajos que a veces no nos alcanza, pero nos sirve por lo menos para comer el día a día, porque esa es la realidad. Hay algunos jóvenes que vienen con la mentalidad de trabajar, pero las personas se aprovechan de eso porque dicen, no, es del pueblo, no sabe cuánto gana o ni siquiera tiene experiencia. Entonces las personas mayormente no quieren pagarles lo que en realidad deberían de pagarles. Cuando van a trabajar, por ejemplo, de una construcción, no tienen una hoja de contrato, por decir, no tienen seguro, nada, ¿no? Entonces hay otros muchos hermanos también que han sufrido, ¿no? Lo que es el racismo, la discriminación por el mismo usar un poncho, una ojeota, una huarca o una bayeta. Lamentablemente somos discriminados y y por esa discriminación no tenemos esa forma de crecer. Incluso hasta en la forma en la que uno se puede expresar y siempre, en cualquier labor va a haber discriminación. En el colegio me decían, ¿no? Campesino, así de todo, ¿no? Pero no se puede negar, desde que se ha vuelto un estado plurinacional, ha bajado lo que es la discriminación un poco, ¿no? Ya nos reciben en algunos ambientes, ¿no? De trabajo laboral o algunos campos laborales. Te miran como un bicho raro, lamentablemente. Una vez yo estaba trabajando de mesera. Uno de estos clientes que vino, básicamente yo era la mesera que la atendía y él me dijo, puedes traerme esto y esto y esto. Pasa el tiempo más de lo esperado, en un tono muy desagradable y despectivo me dijo que yo tenía que traerlo y porque él era la autoridad ahí. Y dije, no, por favor, señor, tiene que esperar su orden. Y el señor me dice que nunca más va a volver a ese lugar, que porque aquí atienden indias, que por eso son lentas, que no saben lo que nosotros necesitamos. No pude llorar en el momento, sin embargo, después obviamente caí en lágrimas porque no me esperaba esa respuesta. Hay políticas que ya están implementadas, ¿no? Que no cumplen en su totalidad, ¿no? Que falta hacer cumplir en su totalidad, ¿no? Que haya trabajo en el mismo pueblo, digo. Trabajo que no dañen al ecosistema, pero que genere este mal necesario que se llama dinero, ¿no? Es bien lindo, ¿no? Nuestra cultura, entonces hay que revalorizar y rescatar, ¿no? Más que todo a los jóvenes que han migrado a la ciudad, ¿no? Que vayan, ¿no? Que busquen oportunidades allá en el campo, ¿no? Creo yo que se deberían de generar políticas para que cada institución, sea pública o sea privada, dé un espacio a los jóvenes con un sueldo que sea justo y que sea respetuoso también para cualquier tipo de persona. Solamente terminar con que todos somos iguales y que no por uno utilizar un traje, corbata y otro poncho y somos desiguales, ¿no? Tenemos que aprender a respetarnos mutuamente.